Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Hoy es lunes 5 de junio y lo invitamos a que nos acompañe para que conozca la información que le hemos preparado para este día. En nuestra primera nota relacionada a las notas de interés general y dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, participan 13 inmobiliarias en la primera Feria de la Vivienda Tlaxcala 2017. Con la participación de 13 inmobiliarias, se realizó la primera Feria de la Vivienda Tlaxcala 2017 por parte de la delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Personas que recorrieron la feria comentaron que encontraron buenas opciones, ya sea para casa nueva, usada o construcción en terreno propio, pues lo importante es tener un patrimonio para su familia. La cercanía de nuestros planteles educativos para nuestros hijos y de las condiciones propias que se tiene para un hogar. Aparte de aspectos como la comodidad y precios de las casas, algunas inmobiliarias han incorporado la sustentabilidad para el cuidado del medio ambiente. En el caso del kit ecológico se trata de cosas para ahorrar el agua, por ejemplo, la regadera tiene un ahorrador de agua, el excusado, calentador solar y calentador de paso. En este caso sería el kit ecológico. La feria permitió asesorar a los trabajadores para saber qué viviendas podían comprar al conocer su estado crediticio. Nosotros contamos con lo que es esta casa de una planta, ¿no? Tiene dos recámaras, sala, comedor, cocineta, patio de servicio, y la verdad es que está bastante bien porque son de 90 metros de terreno y 52 de construcción. También contamos con departamentos, que son estos, y son de desde 390, 385 y 380. La verdad es que están muy, muy accesibles para los clientes. Y contamos con cualquier tipo de crédito, pueden comprar sus viviendas. La Feria de la Vivienda se realizó este sábado 3 y domingo 4 de junio en el Zócalo de la ciudad de Tlaxcala. Una nota más, amplía CEFOA a plazo para solicitar subsidios en semillas mejoradas. Las condiciones del clima que se han presentado en la entidad han generado algunos retrasos en el ciclo agrícola primavera-verano 2017, por lo que la Secretaría de Fomento Agropecuario ha emprendido medidas de apoyo. Es el caso de una extensión en el tiempo para acceder a los subsidios en semillas mejoradas, en las que se han promovido el cultivo de la avena al tener un tiempo de maduración precoz, detalló en la entrevista el titular José Luis Ramírez Conde. Al ver efectivamente esta tardanza, se decidió prolongar el tema del apoyo en el suministro de la semilla del maíz. ¿Por qué? Porque efectivamente al haberse tardado las lluvias, pues eso generó que algunos decidieran comprarla posteriormente a los tiempos. También se implementó el apoyo, se fortaleció el apoyo en la semilla de la avena, para que llegara un mayor número de productores, considerando que es una semilla que requiere menos tiempo por sus características. Además, mencionó que entre las acciones promovidas se encuentra este año la innovación con el subsidio al herbicida por primera ocasión, y es que en materia agrícola los apoyos se han incrementado, igual que en las granjas de traspatio, que permitan a las familias mejorar los ingresos económicos, además de garantizar su alimentación. Basta señalar, por ejemplo, en el área de agricultura, pues tenemos en proceso prácticamente el tema del apoyo al subsidiado, ¿no? De semillas, herbicidas, y en este caso de fertilizantes. En el área de ganadería tenemos un programa que ha sido un éxito, que es el famoso PAEF, que es el programa de apoyo a la economía familiar, que es el que consiste en apoyo en especies menores para las familias de nuestro estado. La adquisición de semovientes, el fortalecimiento del centro acuícola de Atlangatepec, ha sido también prioridades de la dependencia.
Cambiando de información, en Tlaxcala, Procuraduría reestructura horarios de atención de 3 unidades de investigación foráneas, con el objetivo trazado por el gobierno del estado de trabajar por la seguridad y bienestar de los tlaxcaltecas a través de una atención de calidad. La Procuraduría General de Justicia del Estado reestructuró los horarios de atención en las unidades de investigación del delito de Huamantla, Calpulalpan y San Pablo del Monte, mismas que contarán con 2 agentes del Ministerio Público por día, quienes recibirán denuncias y darán trámite a las indagatorias con horario de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas y sábados de 8:30 a 15 horas, sin funcionar el día domingo, mientras que el resto de las agencias foráneas ubicadas en los municipios de Zacatelco, Nativitas, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxco, Ixtacuizcla y Chiautempan continuarán con el horario habitual. En otra más de las notas, pero dentro de otra de las regiones, el ataque de abejas deja más de 10 lesionados en comunidad del Texmelucan. Este domingo 4 de junio, alrededor de las 13 horas, se registró un ataque de abejas contra varias personas a la altura del camino que comunica a Tecalcingo con San Lorenzo Chautzingo, por lo que hasta el lugar se trasladó la ambulancia de Protección Civil Municipal, quienes corroboraron e informaron a paramédicos que el número de lesionados ascendía a más de 10 personas, arribando para brindar el apoyo bomberos y Cruz Roja, estos últimos para auxiliar con el traslado de los lesionados, y debido al número de abejas, bomberos procedió a acordonar la zona para evitar que algunos curiosos también fueran atacados y así retirar el enjambre. Por otro lado, en más de la información, recuperan policías municipales y federales camión robado en Texmelucan. La madrugada de este lunes, elementos de la Policía Municipal de Santa Cruz Quiletla, perteneciente al estado de Tlaxcala, acudieron a un llamado de auxilio de la Policía Federal para detener un camión tipo Thornton, el cual había sido robado horas antes en el municipio de San Martín, Texmelucan, y fue en la calle Camino Real de aquella demarcación donde los efectivos policíacos cruzaron sus patrullas para detener el camión con reporte de robo, aunque los presuntos delincuentes, al ver la acción de los efectivos, detuvieron la unidad metros antes y se dieron a la fuga con rumbo desconocido, y aunque se montó un operativo de búsqueda por varias calles y terrenos de labor, no se logró la detención de los sujetos. La unidad recuperada es un camión, no fue un camión Thornton marca Kenworth de color blanco con placas de circulación XU64462 con número económico 68 y razón social GCM Granjas Carrión de México SADCB. De esta manera concluimos este primer bloque de noticias. Lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa y regresamos con más información. Hay días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Give me your love. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2.
Damos paso a este segundo bloque de noticias dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Y en esta primera nota de este segundo bloque le comento que Coronango se encuentra entre los municipios donde disminuyó el robo de combustible de acuerdo a Pemex. Según la información de Petróleos Mexicanos Pemex, en abril de 2017 se descubrieron 59 tomas clandestinas para robo de combustible en el estado de Puebla, la menor incidencia desde agosto de 2015, pero aún así Puebla continúa como la segunda entidad con más perforaciones a la red de ductos de la petrolera en el país, apenas después de Guanajuato, que contabilizó 659. Sin embargo, a la reducción de tomas clandestinas también se registró una disminución en el número de municipios en lo que se cometió el robo de combustible dentro de esta modalidad, pues mientras que en marzo se presentó en 18, en abril se observó solo en 12 municipios, como Coronango, Huauchinango, Huejotzingo, Puebla Capital, San Matías Tlalancaleca, San Salvador el Verde y Venustiano Carranza, que fueron las localidades que, en comparación con marzo, durante abril disminuyeron a cero estos eventos. En otra más de las notas, abren convocatoria para Señorita Fiestas Patrias 2017 de Xóxtla. Permanecerá abierta hasta el 30 de junio. Con una premiación que va de los 6,000 pesos para el tercer lugar, 8,000 para el segundo y 10,000 pesos para el primer lugar, este lunes dieron a conocer la convocatoria para Señorita Fiestas Patrias 2017 en San Miguel Xóxtla, en la que podrán participar todas aquellas señoritas que sean originarias o radiquen en Xóxtla, sean solteras, con estudios mínimos de secundaria, disponibilidad de horario, con conocimientos generales del municipio y una edad entre los 15 y 22 años, además de tener y presentar identificación oficial y comprobante de domicilio, así como llenar personalmente el formato de inscripción en la presidencia municipal en un horario de 9 a 2 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Para mayor información, diríjanse a la Regiduría de Educación, Cultura y Deporte. Por otro lado, en más de la información, programa estatal Visita Huejotzingo con unidad móvil y pláticas de nutrición y preparación de alimentos. El sistema municipal DIF a cargo de la presidenta de Sujei Flores Bravo llevó a cabo la gestión de una unidad móvil del programa Puebla Nutrida, a través de la cual se brindaron pláticas de nutrición, preparación de alimentos y degustación de soya en la explanada municipal Fray Juan de Alameda. Vamos a dar a conocer la preparación, lo que es de los alimentos, de la soya, del amaranto, que nos viene brindando lo que es delegación estatal a través del programa de Puebla Nutrida, que es bien importante conocer lo que es la preparación, que a veces muchos no lo conocemos. Desafortunadamente, lo que es la ciudadanía, tenemos un mal hábito en el comer. Comemos mal, y pues eso nos va a generar el desarrollo lo que es de enfermedades graves, como lo que es la diabetes, la presión alta. Son enfermedades que son muy lacerantes para la familia, para la salud de las personas y también para la economía de la familia. Qué bueno que están no solamente preocupadas, sino preocupadas en saber el qué hacer con algunos productos que llegan dentro de estos programas de desayunos fríos y desayunos calientes. Y también qué bueno que están también ocupadas en saber el qué hacer si están recibiendo algún tipo de despensa de los programas estatales o de los programas municipales. Para ir cerrando con la información de este lunes, este inicio de semana, conmemoran autoridades en Huejotzingo el Día Mundial del Medio Ambiente. Este lunes 5 de junio, autoridades municipales encabezadas por Carlos Alberto Morales Álvarez, padres de familia y diversas instituciones conmemoraron el Día Mundial del Medio Ambiente, uno de los principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto. De motivarnos todos a redoblar nuestros esfuerzos para cuidar el medio ambiente, tomando acciones como poniendo la basura en su lugar, sembrando árboles, porque recordemos que los árboles nos dan aire
nos dan el agua vital. En donde nos habla acerca de tomar agua nos dará vida, tomar conciencia nos dará agua. Por ejemplo, salvemos nuestro ecosistema y vienen los niños vestidos de algunos animalitos que se encuentran, incluso algunos de ellos, en peligro de extinción. Muy bien, pues ahí algunas de las palabras emitidas por parte de algunas de las autoridades o del ayuntamiento, prácticamente del municipio de Huejotzingo, en relación a este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Y por supuesto también desde aquí le hacemos un llamado para cuidar de ello y por supuesto no tirar basura, no realizar algunas otras acciones que también de alguna manera pues dañan nuestro ecosistema, porque al final de cuentas es lo único o es el único con el cual contamos, no hay ningún otro más en el que pues de alguna manera podamos tener, y de eso nosotros y usted seguramente ya lo está viviendo con los diferentes cambios drásticos de clima que se dan en nuestro ecosistema. Así es que pues todos ayudemos, apoyemos para pues cuidar y tratar de contrarrestar, porque a estas alturas pues prácticamente podría resultar un tanto difícil, más no imposible. Así es que pues empezando desde lo más mínimo, no tirando basura, hasta llegar hasta algunas otras acciones, tal vez en conjunto de las autoridades, pues de igual forma podríamos ir sumando para pues bueno tener un mejor medio ambiente. Por nuestra parte, en esta ocasión, en este lunes 5 de junio, esta ha sido toda la información que le hemos preparado. Pásela muy bien, le deseamos una gran semana y por supuesto no nos vamos sin antes recordarle que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche. Y por supuesto también no deje de visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones, además de la página huejotzingotravel.com, en donde pues bueno usted puede conocer información de los diferentes comercios y servicios dentro del municipio de Huejotzingo, así como de algunas dinámicas que seguramente usted ya conocerá más adelante y que por supuesto aquí le estaremos dando a conocer, así como en la ocasión anterior correspondiente al 10 de mayo, al Día de las Madres. Así es que siga también esta página de Huejotzingo Travel en las redes sociales. Por nuestra parte, ahora sí, esto ha sido todo por esta ocasión. Pase una muy buena semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto ha sido todo por esta ocasión. Esto fue Noticias al Día.